Bienvenidos, amigas y amigos, a un episodio más de su programa Viva Mejor. Soy Javier Landívar, médico genetista, y como siempre nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo a nivel nacional desde el set de televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy, como siempre, vamos a tener un tema muy interesante de salud y en compañía de nuestro especialista invitado, estaremos atentos a todas sus consultas a través de nuestra línea el 042-22-1618, así como también por medio de nuestras redes sociales Facebook e Instagram en @viamejortv. Si alguien no nos puede ver desde su televisor y lo quiere hacer por medio de su teléfono o tablet, lo puede hacer también vía streaming por nuestra página web www.ucsgrtv.com. Hoy vamos a hablar sobre epilepsia, que es esta condición que usualmente las personas asocian con las convulsiones generalizadas. Pero en realidad la epilepsia va mucho más allá de eso. La epilepsia es un trastorno que puede afectar nuestro cerebro y que, por decirlo de manera sencilla, es producto de una serie de cortocircuitos que pueden tener una diferencia en la forma en la que se expresa en distintas personas. Es decir, más de una persona puede tener epilepsia y cada uno de ellos manifestarlo de manera distinta. En algunos casos, lo que más se reconoce es el tema de las convulsiones. Sin embargo, también pueden haber otras situaciones como, por ejemplo, las crisis de ausencia o convulsiones movimientos anormales en una parte específica del cuerpo y demás. Pues bueno, hoy justamente vamos en compañía de nuestro especialista invitado a hablar sobre qué es la epilepsia y cuáles son las causas y, por supuesto, el manejo de la misma. Así que, ¿qué les parece si, antes de presentarle a nuestro invitado el día de hoy, vemos esta pequeña nota que nos tiene preparado nuestro equipo de producción? ¿Qué es la epilepsia? La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central neurológico, en el que la actividad cerebral se altera, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamiento y sensaciones inusuales, y a veces pérdida de conciencia. Para considerar epiléptica a una persona, los ataques deben repetirse con cierta frecuencia. La epilepsia tiene su origen en unos cambios breves y repentinos del funcionamiento del cerebro. ¿Cuáles son sus síntomas? Algunos de los signos y síntomas de convulsiones son función temporal, episodios de ausencias, movimientos espasmódicos incontrolables de brazos y piernas, pérdida del conocimiento o conciencia, síntomas psíquicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Los síntomas varían según el tipo de convulsión. En la mayoría de los casos, una persona con epilepsia podría tener el mismo tipo de convulsión en cada episodio, de modo que los síntomas serán similares entre un episodio y otro. ¿Qué lo produce? Las causas pueden ser diversas: alteraciones genéticas durante el desarrollo fetal, enfermedades congénitas con malformaciones cerebrales asociadas, daño cerebral durante el parto, enfermedades vasculares como el infarto cerebral, infecciones, tumores o traumatismos craneales generados de daño agudo cerebral. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la epilepsia es principalmente farmacológico. En más de una mitad de los enfermos, el tratamiento farmacológico es eficaz al primer intento. Un 20% de los pacientes necesitan ajustes o combinar varios fármacos. Amigas, amigos, y como les había ofrecido, voy a proceder a presentarles a nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Juan Carlos Moreira Holguín. Él es neurocirujano, ¿sí? Es graduado en la Universidad de Guayaquil y especialista en neurocirugía, graduado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene también una alta especialidad en medicina, en cirugía, en epilepsia, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, avalado por la UNAM. Es coordinador de docencia e investigación del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón.
docente de posgrado y pregrado de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil y neurocirujano del Hospital de Niños Roberto Gilbert Elizalde. Doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, pues en este tema tan interesante. Pues bueno, vamos en este momento a, les parece, hacer una pequeña pausa y al regresar hablaremos en compañía de nuestro especialista sobre la epilepsia y como les había adelantado, pues ustedes van a poder hacer sus consultas a través de nuestra línea telefónica, el 042-22-16-18. Así que en un minuto regresamos, no se vayan. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vida Mejor, hoy hablando sobre epilepsia en compañía del doctor Juan Carlos Moreira Holguín, neurocirujano. Y pues bueno, en este bloque, pues antes que nada vamos a definir un poquito de qué se trata esta condición que, como ya les había anticipado, afecta a nuestro cerebro y es el equivalente a que existan pequeños cortocircuitos en el mismo y dependiendo de dónde se dan estos cortocircuitos, pues son las consecuencias. Pero vamos a escuchar por parte del doctor Juan Carlos pues un concepto un poco más científico al respecto y una explicación de por qué ocurren estas situaciones. Sí, muchas gracias. Buenos días a toda la audiencia, les agradezco mucho la invitación. Es muy pertinente hablar de epilepsia. Uh-huh. Es una enfermedad que es de dominio público. Todos hemos tenido una persona, incluso en la calle, aunque sea familiar, con una crisis uh-huh. epiléptica. Uh-huh. Antes le decíamos crisis convulsiva. ¿Qué es la epilepsia? Más que una enfermedad, es una condición neurológica uh-huh. que antes pues, se conocía como un cortocircuito que le daba al cerebro, uh-huh. y la verdad es que es la mejor manera de explicarlo a la población general. Uh-huh. Las neuronas que se comunican a través de electricidad con otras neuronas, las sinapsis, uh-huh. son millones de sinapsis que hay para que nosotros seamos el ser que somos. Uh-huh. El punto es que en algún momento una neurona hace este famoso cortocircuito, se sincroniza con un grupo importante de neuronas y eso provoca una crisis epiléptica, uh-huh. que puede ser convulsiva o no convulsiva, pero crisis al fin, y esta crisis epiléptica, este cortocircuito, uh-huh. Provoca una serie de signos y síntomas, uh-huh. que luego pues provoca a su vez que el paciente manifieste clínicamente problemas de salud, que tenga incluso hasta riesgo de morir uh-huh. por una crisis epiléptica. ¿Y de qué depende que una persona epiléptica presente o no estas convulsiones, ¿verdad? Estos movimientos anormales que afectan a veces a todo el cuerpo y que en ocasiones terminan incluso hasta la pérdida de conciencia? Claro. Depende de muchos factores, uh-huh. ¿no? Este cortocircuito, uh-huh. para que toda la población nos entienda, puede ser muy focal. Uh-huh. Y si es muy focal, la crisis epiléptica va a ser oligosintomática, para que el público nos entienda, con pocos síntomas. Uh-huh. Pero puede ser una crisis generalizada de todo el encéfalo. De esta manera, las crisis pueden caracterizarse por movimientos, sacudidas, uh-huh. involuntarias, pérdida de la conciencia, caída. Incluso hay pacientes que se muerden la lengua, uh-huh. que se orinan. Uh-huh. Y ahí viene la parte más dramática de una crisis, porque a todas las personas que vemos a nuestro ser querido uh-huh. teniendo este tipo de movimiento, es algo pues traumatizante. Así es. Es muy preocupante ver a un ser humano sufrir por algo así. Uh-huh. Y bueno, y otra gran cantidad de personas que tienen crisis focales, como decía, en donde los síntomas no son muy evidentes y pueden pasar desapercibidos y pueden generar graves problemas. Imagínese usted que alguien tenga una crisis epiléptica focal
y se desconecte por segundos, no se caiga, no cierre los ojos, pero va manejando. Okay. Entonces imagínese si es alguien que está manejando un expreso escolar, lo que podría causar por no diagnosticarse esta enfermedad. ¿Eso es lo que se conoce también como crisis de ausencia? Crisis de ausencia, esas son más cortitas. Ya. Las que yo me refiero son crisis focales de desconexión, antes llamadas crisis parciales complejas, en donde el paciente puede estar despierto, o sea, uno lo ve con los ojos abiertos, pero está desconectado del medio e incluso hace automatismos. Alguna vez tuvimos un paciente epiléptico cirujano. Ya. Entonces él estaba operando y de repente sus ayudantes dicen, a ver, ¿qué le pasó? Porque se quedó pausado de movimientos. Ya. Otro paciente que manejaba y tuvo la crisis y de repente se estacionó en otro lugar. Su esposa, ¿por qué te estacionas acá? Y él recién cae en cuenta que se había estacionado en otro lado. Lo que estamos viendo es que tiene una crisis focal que hace movimientos automáticos y que finalmente hace una actividad que al parecer es normal. Eso es muy peligroso, hay que diagnosticarlo rápido. Es decir, es como en ese momento uno no tiene conciencia de lo que está realizando. Así es. Pierde el control consciente, digamos así, y el cuerpo simplemente pasa como, por decirlo de alguna manera, en piloto automático a hacer una determinada actividad que pues al no ser consciente pues puede llevar a situaciones que incluso pueden poner en peligro la vida, como tú bien lo mencionas, pues si estás manejando y de repente haces un movimiento automático, pues te puedes ir encima de otro carro o atropellar a alguien, ¿verdad? Claro, pueden ser segundos, usualmente las crisis no duran tanto, un minuto a lo mucho, ¿no? Pero es un tiempo valioso. Así es. En donde sin esa conciencia de lo que uno está haciendo, bueno, pueden pasar muchas cosas. Perfecto. Y yo creo que es muy importante destacar esto porque, como decía yo inicialmente, la gente asocia el tema de la epilepsia solo con estos movimientos anormales, con las convulsiones, y va mucho más allá de eso. Ahora, Juan Carlos, una pregunta. ¿Y esto puede afectar a adultos, a niños, a cualquier edad en general, o hay una edad en particular que se pueda ver afectada con mayor frecuencia? Sí, estamos viendo que la epilepsia es más frecuente en edades pediátricas. La causa tiene que ver mucho con esto, ¿no? Hay enfermedades genéticas, se ha visto problemas de las células, de la formación neuronal, que provoca que la población pediátrica quizás la manifieste más. Pero se da en cualquier edad, porque tiene muchas causas. Habíamos determinado que unas causas pueden ser un trauma craneoencefálico. Y una de las principales causas de fallecimiento y de morbilidad, o sea, de enfermedad, es el trauma craneoencefálico. Y tenemos la epilepsia postraumática. La enfermedad cerebrovascular es también una de las principales causas de morbilidad en nuestro país. Y tenemos la epilepsia posinfarto, posangrado cerebral, porque el cerebro se queda lesionado. Y el cerebro lesionado puede tener estos cortocircuitos que pueden ser difíciles de controlar en algún momento. De acuerdo. Es decir, estamos hablando que la epilepsia, en definitiva, es una situación que responde a problemas que pueden ser congénitos, o sea, de nacimiento, ¿ya? En donde pues la manifestación suele ser en edades tempranas, en los niños, o también puede ser secundaria a cualquier situación que genere un trauma o algún alguna alteración o algún daño a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, un traumatismo craneoencefálico, un accidente cerebrovascular, un infarto, es decir, cualquier situación que, repito, provoque que, por ejemplo, el cerebro se vea desprovisto en algún momento de oxígeno, ¿ya? Todas esas son situaciones que dejan secuelas que no siempre terminan en convulsiones, pero que podrían llegar a provocar convulsiones, ¿no es así? O sea, a lo que quiero llegar es que no toda persona que ha tenido un trauma craneoencefálico o un accidente cerebrovascular después va a tener epilepsia, ¿verdad? Así es. No es un porcentaje alto, aunque no es nada despreciable, puede llegar 9, 10% de los traumas, generar después de un tiempo una epilepsia. Correcto. Recordemos que en la definición de epilepsia tenemos que tener crisis epilépticas no provocadas por algo específico. Por ejemplo, yo puedo tener una crisis convulsiva debido a que estoy hipoglucémico, mi azúcar está muy baja, no dormí 2 días, 3 días, de repente me puedo desmayar y convulsionar. Eso no es epilepsia, es una crisis convulsiva en efecto, pero no es epilepsia. Epiléptico
es tener más de dos crisis en dos momentos diferentes, uh-huh. y estas crisis no tienen que haber tenido una provocación, un gatillante como tal, uh-huh. Un gatillante metabólico, sistémico, uh-huh. Uh-huh. pero sí una etiología, una causa genética, okay. un tumor. Uh-huh. Hay tumores benignos que vienen desde pequeñas edades y pueden provocar epilepsia. Incluso malformaciones. Ahora estuvimos la semana pasada en un encuentro de centros de epilepsia, uh-huh. a nivel latinoamericano. Yeah. Solo hablando de una malformación cortical de nacimiento, displasias corticales. Yeah. Difíciles de diagnosticar. Son pequeñas alteraciones de la laminación neuronal de la corteza. La corteza cerebral no tiene más grosor de 1 o 2 milímetros en el fondo del surco, por ejemplo. Uh-huh. Y sin embargo, en ese pequeño grosor pueden haber alteraciones que provoquen epilepsia. Ok. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es, en el momento que tú tienes una persona en la cual sospechas la existencia de epilepsia, ¿cuáles son los estudios complementarios que debes realizar para corroborar realmente la existencia o no? Porque, bueno, salvo pues que un médico presencie en ese momento mismo la crisis, pues a veces uno solo se tiene que referir a lo que el paciente o el familiar del paciente te indica, ¿no? Pues he visto que mi hijo o mi familiar, etcétera, en ciertas condiciones presenta estos movimientos anormales, convulsiones y demás. Por lo tanto, ¿qué recursos tenemos los médicos para nosotros poder corroborar la existencia o no de una epilepsia? Sí, en eso Guayaquil es privilegiado. Mm. Prácticamente en esta ciudad tenemos casi todos los recursos necesarios, uh-huh. no solamente para diagnosticar epilepsia, sino para buscar la causa. Perfecto. Ya hay estudios, claro, mucho más modernos, uh-huh. que quizás escapan a nuestra tecnología por los costos, pero lo que tenemos nos sirve. Y de mucho. Primero, la epilepsia es un diagnóstico clínico. Ok. Para empezar, como todas las enfermedades. Así es. Clínica. La clínica es lo más dominante de la medicina. Posteriormente al diagnóstico clínico, a la sospecha, la corroboración se hace con estudios neurofisiológicos, uh-huh. electroencefalograma, uh-huh. pero principalmente un video electroencefalograma. Ya. Yeah. Porque no es lo mismo que la mamá, el papá, o el hermano, el esposo, la esposa, que nos diga cómo convulsionó el paciente, uh-huh. a cómo nosotros lo vemos. Yeah. La explicación es muy difícil. Incluso el paciente, uh-huh. que puede sentir que viene una crisis, no lo sabe explicar de una manera. Uh-huh. Me dice, doctor, yo como que siento que me da algo aquí, uh-huh. y que se me sube, pero ¿qué siente? No lo sé explicar, doctor. O siento como que me da un miedo, uh-huh. y luego ya no me acuerdo. Entonces el familiar me dice, sí, voltea los ojitos para arriba, hace un movimiento en su boca y nada más. Yeah. Es más, la tiene haciendo años, pero nos parecía que era un tic. Uh-huh. Y no, es una crisis epiléptica. Entonces, clínico. Un electroencefalograma es básico, uh-huh. y un video electroencefalograma básico. Uh-huh. Que debería ser 24 horas para poder grabar las crisis y la alteración eléctrica del cerebro. Cuando dices, perdón, un video electroencefalograma, ¿quiere decir que el paciente va a estar supervisado, digamos, a través de un video todo el tiempo, haciéndole en seguimiento? ¿Por cuánto tiempo? Puede ser 24 horas. 24 horas. Si las crisis incluso son muy raras, o sea, no tan frecuentes, uh-huh. a veces se puede extender hasta por 48 horas. Okay. A veces pueden ser menos tiempo, uh-huh. 12 horas. Yo como cirujano de epilepsia me gusta grabar las crisis por lo menos en 24 horas, yeah. que el neurofisiólogo, el neurólogo pueda tener muy bien documentada el tipo de crisis que uh-huh. hay. Uh-huh. Eso es fundamental para ver en qué parte del cerebro uh-huh. se hace el cortocircuito. Correcto. En qué parte empieza. Uh-huh. Esa localización de lo que llamamos zona epileptogénica, uh-huh. es básica para el pronóstico del paciente. Ya, y para el tratamiento también, me imagino. Por supuesto. Ahora, antes de avanzar un poquito más en los otros recursos que existen, ¿no? Quiero que se explique un poquito el tema del electroencefalograma. ¿Qué es un electroencefalograma? ¿Qué mide en definitiva? Sí, el electroencefalograma es un estudio que se hace primero en superficie, porque hay varias formas de hacerlo, en donde mide o registra. Registra, sí. La actividad eléctrica. Mm. del cerebro. Okay. Se ponen varios electrodos a nivel de la superficie del cuero cabelludo, uh-huh. y va registrando la actividad epiléptica del lóbulo frontal, del lóbulo parietal, temporal, etcétera, en donde se ve una alteración del ritmo, de la frecuencia, del voltaje
de la actividad eléctrica del cerebro, se puede fundamentar un diagnóstico. Para que la población nos entienda, es como un electrocardiograma que nos ve la actividad eléctrica del corazón. Sí, lo mismo, pero en el cerebro. Pero en el cerebro, así es. Ahora, quisiera también que me aclararas algo. Hace un momento tú mencionaste, ¿no?, que las personas con epilepsia suelen, antes de aparecer la crisis, digamos, sentir algo. Eso es lo que se conoce como el aura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Justamente le pusieron el nombre de aura, que pues es la antelación de algo, de una erupción, de una erupción de crisis en este caso. Okay. El aura es muy importante para localizar crisis. Ya. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen epilepsia del lóbulo temporal, sobre todo en una parte del lóbulo temporal que se llama amígdala, característicamente pueden tener como aura temor, miedo, ¿no? Incluso una sensación a nivel de lo que conocemos comúnmente la boca del estómago y que se va hacia arriba. Es algo muy característico de eso. Hay personas que, por ejemplo, tienen epilepsia del lóbulo occipital, ahí está el área primaria visual. Y el área secundaria también. Entonces, ellos pueden tener como aura fotopsias, o sea, luces que se ven. O como en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que las cosas se hacen grandes y las cosas se hacen chiquitas. Entonces, el paciente primero no lo cuenta porque piensa que se está volviendo loco. Y no es así. Tiene un problema neurológico que incluso diagnosticándolo a tiempo, porque lo puede dar hasta un tumor, se puede curar, pero el aura es el inicio de una actividad epiléptica, en una actividad eléctrica anormal que puede ser epilepsia. Y es importante que el paciente comunique todo eso. Perfecto. Muy bien, y con esto, Juan Carlos, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Sí. Amigas, amigas, recuerden, hoy estamos hablando de epilepsia en compañía del doctor Juan Carlos Moreira, neurocirujano. Así que recuerden también que estamos atentos a sus consultas por medio de nuestra línea telefónica, el 042-22-1618. Enseguida regresamos con más de su programa, Viva Mejor. Estamos de regreso en su programa Viva Mejor, hoy en compañía del doctor Juan Carlos Moreira Holguín, neurocirujano, hablando sobre epilepsia. Pues bueno, en el bloque anterior estuvimos comentando un poquito sobre de qué se trata la epilepsia. Hemos dicho que pues para poderlo expresar de una manera sencilla, nuestro cerebro pues normalmente funciona con electricidad, nuestras neuronas. Entonces, bueno, con electricidad y con una parte química, pero en definitiva pues para que se entienda, en el momento que hay un cortocircuito en alguna zona de nuestro cerebro, pues es cuando aparecen las crisis epilépticas. Crisis que pueden tener distintas formas de manifestarse, pues no solamente con movimientos anormales conocidos como convulsiones, sino también a veces con momentos en los que uno se ausenta de la realidad y pues, no solo esto, sino que a veces hace movimientos pues automáticos que pueden incluso poner en peligro nuestra vida en función de lo que estamos haciendo en ese momento, por ejemplo, manejando un vehículo. También hemos comentado pues que puede aparecer a todas las edades y pues todo dependiendo de cuál es la causa, que pueden ser desde problemas de nacimiento a nivel cerebral hasta pues consecuencia de alguna situación que haya ocurrido en nuestro cerebro y que haya provocado un proceso inflamatorio o una cicatriz, como por ejemplo un traumatismo craneoencefálico o un accidente cerebrovascular. También hemos mencionado que la principal forma de diagnosticar la epilepsia es desde la parte clínica, es decir, a través de el interrogatorio, el examen físico por parte del médico especialista, pero que también existen otros recursos, que es de lo que estábamos hablando pues al finalizar el bloque anterior, como por ejemplo el electroencefalograma y el video electroencefalograma, que lo que hace es medir la
o registrar, mejor dicho, la actividad eléctrica de nuestro cerebro para en función de eso determinar dónde está ese foco, ese cortocircuito, y en función de eso pues poder establecer un pronóstico y también el tratamiento. Ahora, Juan Carlos, además de el electroencefalograma, ¿qué otros recursos, digamos, complementarios o qué otros estudios tendría que realizarse una persona en la que se sospeche epilepsia? Bueno, hay que hacer una resonancia magnética. Okay. Ese estudio debe, además de hacerse en un buen equipo, un buen resonador que le llamamos, ya que no es cualquier resonancia, tiene que ser una resonancia con cortes finos. Ya. Hay algunas secuencias que se utilizan. ¿Y qué hay aquí? En Guayaquil hay muy buenos equipos. Ya al mercado han salido equipos con mayor teslaje, le llamamos. Es una mayor capacidad de resonancia que nos ayudaría a ver focos epilépticos más difíciles. Es como una mayor resolución. Mayor resolución. Para que las imágenes sean, digamos, mucho más finas, ¿verdad? Mucho más finas, mucho más claras. Hay mucha epilepsia que no se sabe la causa. Realmente no es que no se logró o que no tiene una causa clara. Realmente es que no se encontró por estos estudios de neuroimagen una alteración, por ejemplo, de la corteza que se puede ver en una buena resonancia magnética. Entonces es importante que el equipo sea de buena calidad. Correcto. Bien, Juan Carlos, ¿qué te parece si atendemos esta llamada que tenemos en espera y continuamos? Hola, muy buenos días. Lamentablemente se cortó la llamada. Entonces continuemos con el tema de los estudios. Hay otros estudios, como por ejemplo la tomografía de emisión de positrones, que la tenemos en la ciudad, la tiene Solca, por ejemplo, que la utiliza obviamente para la parte de tumores. Nos sirve también en epilepsia, nos ayuda a ver los focos. Esta tomografía es en la que se ven las imágenes coloreadas, ¿verdad? Entonces, así es. Donde se pintan ciertas regiones del cerebro según su funcionamiento, y por eso me parece que es súper útil en el momento que queremos diagnosticar epilepsia. Bien, parece que pues retomó nuestro amigo la llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días, doctor. Muy buenos días, doctores. Mi nombre es Eduardo, les llamo muy cordialmente de la península de Santa Elena, Salinas, con el ánimo de hacer una pequeña pregunta en relación al tema. ¿Cómo no, Eduardo? Bienvenido, cuéntenos. Los epileptólogos, los neurólogos, prácticamente han hecho estudios a profundidad en los últimos años sobre este tema. La pregunta es, ¿qué diferencia existiría o qué diferencia existe entre simples convulsiones y una epilepsia? Porque según lo que yo tengo entendido, lo poco que conozco, porque no sé mucho, que la epilepsia es cuando lógicamente existen repetidas y reincidentes convulsiones que lógicamente la persona la podrían poner al borde hasta de la muerte. Pero cuando es una convulsión y no ha existido durante todo el trayecto de la vida del ser humano en mención, no ha existido sino solo una convulsión, según el concepto neurológico y epileptólogo, es que es solo una convulsión y no la epilepsia. La pregunta en concreto es, ¿qué grado de diferencia podría estimar entre muchas convulsiones o una sola convulsión, que lógicamente no es una epilepsia? Que tenga un buen día, gracias. Gracias, muchas gracias por su consulta. Bueno, me parece interesante porque pues realmente, como se mencionó previamente, pues es verdad, el tener una convulsión puede darse por múltiples situaciones sin la necesidad de ser epilepsia. Pero yo creo que la pregunta de nuestro amigo va dirigida, pues, si una persona puede tener varias convulsiones sin la necesidad de que eso sea una epilepsia como tal. Porque, ¿qué es lo que diferencia realmente la epilepsia de otras situaciones que causan convulsiones? Es muy, muy buena la pregunta, porque nos da la oportunidad de enfocarnos en lo que nos está trayendo mayor problema. El problema, que obviamente la epilepsia es un problema de salud pública. Como cualquier problema de salud pública, hay que saber identificar. Entonces, esta pregunta que hace Eduardo, muchas gracias por hacerla, nos ayuda a identificar quién es epiléptico, quién no. Epilepsia es cualquier persona, no importa su edad, que haya tenido más de dos crisis epilépticas, sean convulsivas o no, eso es importante. O sea, sea con estos movimientos o sacudidas, o que simplemente tenga una desconexión y ya. Que tenga por lo menos más de dos, en dos momentos diferentes y sin ningún gatillante. O sea, que no lo haya provocado, o sea, no hayan sido provocadas por algo.
Cuando digo provocadas por algo, me refiero a que haga de cuenta que ahorita yo soy una persona que no comió en 2 días, no durmió bien, y yo puedo tener ahorita una crisis, pero no soy epiléptico. Okay. Pero si yo estoy sano, en teoría, y estoy teniendo una crisis epiléptica convulsiva o no, y luego esta se me repite después de un mes, por ejemplo, en la tercera que se repite yo ya soy epiléptico, yo ya tengo que ser definido como epiléptico. Correcto, correcto. Y ahora, Juan Carlos, si una persona, por ejemplo, tiene una crisis convulsiva, por ejemplo, como la que acabaste de mencionar, ¿ya? Y no es epiléptico, si le haces todos estos estudios de electroencefalografía, de imágenes y demás, ¿encuentras algo o no? Es muy buena la pregunta. Claro, hay muchas personas que pueden tener tumores en la cabeza y solo tuvieron una convulsión. Ya. ¿Es epiléptico? No. ¿Tiene un síndrome convulsivo? Sí. ¿Hay que buscar la causa? Sí. Algo importante para Eduardo. Cualquier persona de la población puede tener una crisis convulsiva. Usted, yo. ¿En qué probabilidad lo puedo tener alguna vez en mi vida? Las guías o los estudios dicen 10, 15% de probabilidad en la población de tener una crisis convulsiva alguna vez en la vida sin que sea epilepsia. Okay. Si alguien ya tiene una crisis, la probabilidad de que tenga una segunda crisis ya sube a 40%. Si usted ya tuvo 2 crisis, la probabilidad de tener una tercera o más es de 80%. ¿Qué quiere decir todo esto? Que en el momento que hay una crisis hay que estudiarse, hay que acudir al médico. Perfecto. Porque algo está pasando. Es decir, no tenemos que esperar a que ocurra una segunda crisis para recién ahí, o una tercera, acudir al médico especialista a ser valorado y a investigar la razón por la que ocurrió la crisis, sino que si ya hubo una, ¿ya? Pues no es porque es la primera que he tenido en mi vida, no pasa nada, hay que investigarlo. No, hay que investigarlo, definitivamente. Tenemos otra llamada telefónica. Bueno. Hola, muy buenos días. Bien. Bienvenida. Sí, buenos días. Para hacer una consulta, por favor. Cómo no, encantado. Cuéntenos en qué podemos ayudarla. Mira, doctora, yo tengo un hijo que tenía muchos años. Desde que él tuvo 9 años, le dio un primer ataque, una primera convulsión. Desde ahí él fue diagnosticado con epilepsia. Pero él ya tiene 55 años. Pero él toma la medicina que le manda el médico, le toma todos los días. Pero a pesar de eso, él tiene pequeñas crisis y eso le da casi todos los días. No sé qué se debería hacer en esos casos, porque le coge como un desmayo, como que quiere vomitar, como que quiere orinar, y parece que pierde, aunque sea por un segundo, pierde el conocimiento. Eso quiero que me aconseje, por supuesto, doctor. Encantado, en este momento el doctor Juan Carlos le va a contestar su inquietud. Sí, no escuché el nombre de la señora, pero bueno, es muy buena la pregunta. Primero, es un paciente epiléptico, aparentemente ha tenido varias crisis, parece que una fue convulsiva y al parecer hay otras crisis no convulsivas. O sea, dice que desde los 8 años, es, y ahora tiene 50 y tantos. Sí. Ajá. Ya tiene 50 y tantos, está en su sexta década de la vida. Entonces, este cerebro que al momento tiene un fármaco que lo controla, no significa que no tiene crisis. Quizás pueda tener crisis no convulsivas, pero hay que evaluar la actividad eléctrica del paciente. Okay. Algo interesante que se hablaron días la semana pasada en Santiago de Chile, que se encontraron varios expertos, tuve la oportunidad de escucharlos, sobre todo de la clínica Cleveland Clinic en Estados Unidos. Ellos decían que deberíamos de abandonar el concepto de fármacos antiepilépticos. Okay. Deberíamos de arropar el concepto de fármacos anticrisis. Okay. Porque la epilepsia se controla. Quizás no la podemos curar completamente, desaparecer. Como por ejemplo, tengo una infección y me tomo un antibiótico y la infección desaparece, ¿no? Okay. La epilepsia no, porque es mucho más complejo la causa. Entonces puede ser que el fármaco anticrisis que toma el paciente es muy bueno.
le controla, pero puede estar teniendo actividad eléctrica que le da síntomas que le podemos decir autonómicos, náuseas, taquicardia, sudoración, y pueden ser crisis no epilépticas no convulsivas. Hay que evaluarlo, hay que hacerle un electroencefalograma, hay que hacerle una resonancia magnética, o incluso el fármaco puede estar provocando esos efectos secundarios, y hay que cambiar el fármaco. Hay fármacos, ahorita tenemos una ventaja en esta época que tenemos muchos fármacos para la epilepsia. Alrededor de la literatura hay como 20. Aquí en el país tendremos unos 15 ya. O sea, tenemos de primera, de segunda, de tercera generación. Entonces, tenemos muy buenas armas para poder controlar la epilepsia de las personas. Correcto. Muy bien. Bien, tenemos otra llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días, mi nombre es Eduardo y deseo hacer una breve pregunta. ¿Cómo? Los exámenes neurológicos, la tomografía computarizada, el electroencefalograma y los fármacos son lógicamente fórmulas como para poder contrarrestar los efectos de la epilepsia o las convulsiones o las enfermedades convulsivantes. La pregunta es en concreto la siguiente. Cuando los exámenes neurológicos atinentes a tomografía computarizada, electroencefalograma, etcétera, tienen resultados a favor, es decir, totalmente normales, ¿qué grado de efectividad o de necesidad existiría en el caso de que la persona continúe tomando esa medicina o ya no sería necesario, teniendo en cuenta que los exámenes médicos son evidentemente a favor? Gracias, buenos días. Correcto, Eduardo. Muy interesante su pregunta y de hecho yo creo que pues haciendo una pequeña pausa al regresar, el doctor Juan Carlos Moreira le va a quitar su inquietud por completo porque de seguro que es muy importante para usted saber si es que es necesario continuar o no dando este tipo de fármacos en una persona en donde aparentemente pues no se ha podido mostrar a través de estos estudios la epilepsia. Así que enseguida regresamos con más de su programa Vía Mejor. Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Vía Mejor, hoy en compañía del doctor Juan Carlos Moreira Holguín, especialista en neurocirugía. Al finalizar el bloque anterior, tuvimos la consulta de nuestro amigo Eduardo que nos preguntaba si era pertinente continuar dándole fármacos anticonvulsivantes o antiepileptógenos a aquella persona en donde pues luego de haberse realizado los estudios complementarios y de imágenes, electroencefalograma, no se llegó a demostrar la existencia de epilepsia, pero sin embargo pues obviamente existe el antecedente de las crisis. ¿Qué le podemos decir a nuestro amigo Eduardo? Él tiene que usar el fármaco porque la clínica predomina sobre los estudios complementarios. Lo que Eduardo está diciendo es algo muy importante. No se encontró la causa de la epilepsia en los estudios. Hay muchos epilépticos conocidos que toman fármaco y tienen a veces electroencefalogramas bastante normales. Entonces, es como una persona que tiene un problema de arritmia en el corazón y le hacen un electro y sale normal. Eso en un momento. Por eso hacemos el Holter. Yo creo que si el paciente tiene un electro normal, es candidato a hacerse un video electroencefalograma. El fármaco no se debe de suspender y la resonancia debería de hacerse con cortes más finos para buscar una causa probable. Y si aún así salen normales, no hay que suspender el fármaco. Hay que empezar lo que llamamos fase 2, o sea, hacer estudios mucho más específicos para buscar la zona epileptogénica. Ahí entra el PET, el SPET, por ejemplo. Ahora, incluso podemos poner quirúrgicamente mallas subdurales para registrar el cerebro o electrodos profundos para registrar la actividad eléctrica del cerebro y encontrar de dónde empieza la actividad epiléptica. Ok,
muy interesante. Bien, Juan Carlos, tenemos otra llamada telefónica, vamos a atenderla, ¿qué te parece? Muy bien. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido, mi amigo. Cuéntenos cuál es su nombre y cómo podemos ayudarlo. Mi nombre es David Sánchez. ¿Cómo podemos ayudarlo? Buenos días. A ver, yo tengo dos hijos que me han dado convulsión. Baje el volumen a su televisor y hablemos solo por el teléfono para que no se produzca ese eco y pues podamos hablar más rápido. Eso. Ya, yo tengo dos hijos que le han dado convulsión. Desde que tuvieron un año, le dio convulsión a los niños. Entonces, ya uno tiene, va a cumplir 12 años y el otro tiene 6 años. Entonces, de 12 años, hace 2 años ya le quitaron el medicamento. Entonces, ¿qué reacción le puede dar cuando el niño ya vaya creciendo un poquito más? ¿Le puede repetir o no le puede repetir? Muy bien, muy buena. La inquietud es completamente muy buena lógica, así es. Sí. Hay una gran cantidad de epilepsias que se uh-huh. dan en los niños uh-huh. que son bastante benignas en uh-huh. evolución. Incluso hay un porcentaje bastante alto uh-huh. de que los niños que tengan epilepsia pueda desaparecer esta en edades escolares o incluso en la adolescencia. Okay. Y el niño epiléptico uh-huh. deja de ser epiléptico. Okay. Se le deja el fármaco, obviamente, por un tiempo y posteriormente se comienza a disminuir las dosis. Uh-huh. Poco a poco, dejar una dosis mínima y posteriormente comenzarlo a pausar para retirar el medicamento. Uh-huh. No se aconseja retirar el medicamento de golpe uh-huh. porque puede provocar crisis convulsivas. Hay que retirarlo poco a poco. Muchos niños pueden dejar de convulsionar y dejar de tomar medicamentos. Uh-huh. Pero lo más importante es buscar la causa. Okay. Hay niños que pueden tener alteraciones en su cerebro que tienen un periodo que llamamos de luna de miel. Uh-huh. O sea, dejan de convulsionar, el papá o el familiar se ve tentado a quitarle el fármaco ya. y luego vuelve a convulsionar e incluso esos son los pacientes que usualmente me toca operar okay. porque tienen una epilepsia de difícil control con un periodo de luna de miel y que posteriormente las crisis se empeoran tanto que tienen que ser llevados a cirugía de epilepsia. Ok, bien, vamos a atender esta otra llamada telefónica. Hola, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida, mi amiga. Cuéntenos cómo puede. Buenos días. ¿Cómo la podemos ayudar? Soy Lourdes Escobar. Tengo una niña que tiene 18 años, pero ella empezó con desmayos desde los 14, 15 años. Con desmayos, soy de la provincia de Esmeraldas. Y la niña empezó con estos desmayos que como que le cortaban, como que le cortaban la vida, simplemente okay. como que le apagaban así. Uh-huh. Como apagar un foco y que se queda apagado totalmente, exactamente así eran los desmayos de ella. Correcto. Ya. Aquí le diagnosticaban que podía ser anemia, que podía ser embarazo, cosas así, que no eran los ciertos. Uh-huh. Ya. Entonces la llevé por medio de seguro a Quito y ahí con muchos exámenes que le hicieron de la cabeza, le diagnosticaron epilepsia tipo G40. ¿Ya? Yeah. G4, perdón. G4. Epilepsia tipo G4. Me le diagnosticaron carbamazepina. La carbamazepina uh-huh. Toma a las 6 de la mañana, a las uh-huh. 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Uh-huh. A las 10 de la noche toma de 400 miligramos. ¿Ya? Yeah. A las 6 y a las 2 toma de 200 miligramos. Uh-huh. ¿Y cuál es su consulta, mi querida amiga? Ya, lo que quiero saber es que la niña ha tenido crisis, pero sí, quiero saber que la niña ha tenido crisis, pero esporádicas, uh-huh. sino que ahora ella tiene los dolores de cabeza, sigue con dolores de cabeza, cuando se estresa mucho, uh-huh. él le manda muchas tareas, uh-huh. cosas así, ella se estresa. Okay. Ahorita está de vacaciones, ella ya se graduó, uh-huh. está en vacaciones, uh-huh. pero
En estos días no ha tenido crisis. Yo quiero saber si le sigo dando esa dosis, porque he consultado y me dicen que es muy alta la dosis. Ok. Es demasiado fuerte la dosis que ella toma. Entonces quiero saber si ya le quito esa dosis, porque ella no tiene crisis últimamente. Comprendido. La última crisis que tuvo fue el 18 de abril, pero así como antes las tenía seguidas cada semana, ya no tiene. De acuerdo. Ok, Juan Carlos, está clara la pregunta, sí, muy ¿verdad? Clara. Bien. Entendí bastante bien con respecto a las dosis. Y primero, las dosis de los medicamentos es por el peso del paciente. Es ideal, y más si es pediátrico. Okay. Pero pues estamos hablando de un paciente de 18 años. Yo puedo asumir que estará entre los 50, 70 kilos. Y tener una cantidad de carbamazepina entre 800 miligramos al día, 1200, es una dosis estándar. Okay. O sea, no está muy alta. Lo más importante es el nivel sérico del medicamento. O sea, hay que ver en la sangre cómo está el medicamento, ya que una dosis estándar para ciertos pacientes puede ser muy alta. O una dosis alta para ciertos pacientes puede ser tóxica. Okay. Entonces, bueno, primero hay que evaluar eso. Segundo, hay que evaluar el tipo de epilepsia que tiene, porque escuché epilepsia G4 o algo así. Hay específicas etiologías de la epilepsia. Y para ser un adolescente, es muy riesgoso que pueda tener, por el tipo de crisis que estoy escuchando, son aparentemente crisis atónicas, o sea, se desmaya o se desconecta, no está muy claro. Puede ser del lóbulo temporal y tiene una esclerosis, que es una etiología muy clara que se puede ver por resonancia magnética. Okay. Ellos son los típicos pacientes que en la adolescencia entran en periodo de luna de miel, o sea, no tienen crisis, y luego comienzan a tener mucha epilepsia y hay que operar. Algo importante que dice la señora, ella se estresa mucho. Todos los epilépticos tienen que evitar ciertas cosas. El estrés emocional puede provocar crisis. O sea, hay que evitar estresarse mucho, sobre todo los epilépticos. Tomar bebidas energizantes, exceso de café, bebidas alcohólicas, no pueden. Trasnocharse, no pueden. Entonces, hay que ver varias medidas generales que, si bien es cierto, ha disminuido la frecuencia de crisis, pero este paciente todavía es epiléptico. Entonces, tiene que tomar el fármaco, tiene que acudir periódicamente al neurólogo de confianza y hacerse estudios de seguimiento. Bien, Juan Carlos, me están indicando que nos quedan solo 3 minutitos de programa y no quisiera despedirme sin antes que nos cuentes un poquito sobre qué otras alternativas terapéuticas, además de la farmacológica, existe para el manejo de la epilepsia. Sí, es importante que la población conozca que el 70% de las epilepsias responde bien a medicamentos. Hay un 30% que no, es refractaria. A ese porcentaje de la población se le puede ofrecer cirugía de epilepsia. Esto lo hacemos en hospitales públicos, como el Hospital de Especialidades Guayaquil, en donde además hago la parte de coordinación de docencia e investigación, o en hospitales pediátricos, como de la Junta de Beneficencia, el Hospital Roberto Gilbert, que tiene un centro de epilepsia bastante bien estructurado y que se trabaja sobre todo en mejorar la cantidad de pacientes que necesitan cirugía de epilepsia. La cirugía de epilepsia puede ser de 3 tipos. Podemos quitar el foco epileptogénico, o sea, resectiva. Podemos hacer desconexiones de las áreas epilépticas, o sea, desconectiva. Y la otra, el otro tratamiento quirúrgico es la neuromodulación, que se hace con estimuladores, ya sea vagales que se ponen a nivel del cuello, que ya en Guayaquil se ponen desde hace tiempo, o estimuladores cerebrales profundos en ciertas zonas del cerebro donde van a neuromodular la actividad eléctrica anormal del cerebro y así disminuir o evitar las crisis epilépticas. Correcto. Y para ser sometida a alguno de estos tipos de tratamientos ya quirúrgicos, ¿es necesario que no responda al tratamiento farmacológico o de entrada uno puede optar por ese tipo de tratamientos? Es importante esta pregunta y esto es lo más fundamental de la entrevista. Cuando yo digo que tengo una epilepsia de difícil control, hay como 20 fármacos, o sea, podemos hacer como 190 combinaciones y nos podemos pasar la vida combinando fármacos. Eso no se debe de hacer. Si el paciente no responde al primer fármaco, digamos que un paciente epiléptico debe responder en un 60% al primer fármaco, 50%, perdón. Al segundo fármaco, al agregar un segundo fármaco, se agrega un 15% más.
y al agregar un tercer fármaco, un 5% más. Uh-huh. O sea, teniendo 4, 5, 6, 7 fármacos, no va a tener una eficacia mayor al 65-70%. Ok. ¿Qué quiere decir? Que si no respondió en un periodo de tiempo de un año, dos años, uh-huh, a dos o tres combinaciones o dos o tres fármacos, ya debe de ser evaluado por un cirujano de epilepsia. Correcto. Ese paciente. Correcto. Evaluado no significa operado, uh-huh, evaluado para ver si es candidato. Perfecto. Y bueno, dicho esto, Juan Carlos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado y pues antes que nada quiero agradecerte mucho por habernos acompañado y haber compartido con nosotros tus conocimientos. Y a ustedes, amigas, amigos, recuerden que si llegaron un poquito tarde, pueden ver nuestro reprise a partir de las 7 de la noche. Y como siempre, pues mañana a partir de las 9 tendremos otro programa en donde trataremos temas de salud de su interés. Así que nos vemos pronto. Soy Javier Landívar, su médico en casa. Hasta luego.